Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Y ya estamos listos para Entre Amigos, una emisión más, y vamos a tener el día de hoy esto. Un día a la vez. Un programa de análisis e historias de vida. Escúchanos por idmedia.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Ponce. Yo soy Juan Anaya. ¡Estamos en casa! Síganos por idmedia.mx. www.idmedia.mx, seguirnos nuestra transmisión en Facebook en arroba oficial idmedia.mx, en YouTube en idmedia en vivo, Twitch, Twitter, Periscope, idmedia.mx. Y gracias a todas las personas que han hecho posible que este foro de Mujeres Maravilla estemos aquí todas reunidas, porque vamos a presentar a cada una de ustedes. Muchísimas gracias, chicas, por estar acompañándome. Gracias a ti por el espacio. No, bueno, por este lado tenemos a Gaby, que hace manualidades. ¿Cómo estamos, Gaby? Bien, gracias. Ya feliz y contenta. Ahorita nos vas a platicar ya. Sí, claro, aquí soy Gabriela Fuentes, de Proyecto Arte. Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a presentarnos todas y ahorita vamos a hablar cada una. ¿Les parece? Okay. Y por acá tenemos a Karina Casco. Karina Casco. Bien, gracias a Dios. Qué muchas bueno, gracias por tu invitación. ¿Tú también haces manualidades? Claro que sí. ¿Me tienen el foro? Bueno, divino, divino. Y por acá tengo a Carlita Peralta o Carlita Cruz. Exacto, que me pueden encontrar como Luzos. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Y yo quiero presumir, ahí está mi gelatina, que tiene mi nombre, Miriam, y está personalizada para mí. Y ahorita no les voy a compartir. No se crean. Y Liliana y Laura Dermocosmiatras. Me cuesta un trabajo pronunciarlo. ¿Cómo están, chicas? Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias por compartir con este foro, porque el fin es que todas nos conozcamos, que sepamos qué hacemos cada una, y que al final del día, si una tiene alguna necesidad, pues rapidísimo en Mujeres Maravilla
nos encontramos. Genial. A ver, cuéntame un poquito, Gaby, ¿tú qué haces? Pues yo me dedico a las manualidades, hago de todo un poco, desde foamy, fieltro, tejas decoradas. Ahorita, pues, el tejido que es el crochet, que es los amigurumis. Uh-huh. Los amigurumis, y pues ahora sí que personalizados, del tamaño, de la forma, de como los quieran, es como es pues el arte, ¿no? Me han pedido cosas muy raras, que también tiene un proceso de investigación, porque luego no los conozco y tengo que ver, ¿no? De dónde lo saco, cómo le saco la imagen, y pues tratar de hacer lo más parecido posible cuando me mandan personas. Oye, pero yo estoy viendo ahí unas muñequitas, que yo sé que ahorita no es tu hit, pero están preciosas, ¿no les parece, chicas? O sea, las trenzas, los ojos, los vestidos, la verdad es que... ¿Cómo? Ay, y aparte las muñecas no son tuyas, son tuyas. Estas. No, las tuyas. Sí, está hablando de estas. Las tuyas. Yo estoy hablando de las tuyas. Sí tienen trenzas. Sí tienen trenzas. Ay, ya ven cómo son, me quieren volver loca, pero no las voy a dejar. Miren, estas muñecas, ven cuánto tiempo, y aparte tejido. No. O sea, ¿ya las vieron? Están hermosas. Los ojos. Esa a mí me encanta. Sí, están padrísimas. Pero, por ejemplo, a esta también hay que, se le quita su vestidito, se le pone su diadema, ahora sí que se les puede cambiar la ropa. Su diadema. O sea, y aparte, no, o sea, vean estas linduras con la diadema, se le quita también seguramente. No, a esa se la costipero, para que no se le fuera a caer ahorita. Pero sí, el vestidito se le puede cambiar, se le puede poner un abriguito, zapatitos. O sea, esa es la ropa aparte. Sí. Ay, qué la mayoría de las. Sí, es que está padrísimo, niñas, por ejemplo, sí, para las niñas, para las fiestas de cumpleaños. Ay, sí. No sé, a lo mejor pones una mesa, en vez de darles dulces a los recuerdos. Como recuerdos, sí, les das una muñequita y ya es después les vendes el vestidito, ¿no? Sí, mira, buena idea. No, es que están preciosas. Y coserlas y todo, no. La paciencia. Sí, por ejemplo, para los alfileteros, yo quería un cactus para alfileres, porque luego todos los alfileres andaban por todos lados, menos donde debían, claro. Dije, ay, pues un cactus, y aparte sirve de adorno. Ajá. Está bonito. No, está padrísimo. Y las bufandas que tienes, los cuadros, los cuadros son tuyos, ¿verdad? El de allá adelante, el rosa. Es mío. También te presumo. Es teja decorada. Okay. También... también se puede personalizar, de ángeles, es la mayoría de las primeras comuniones, bautizos, me los piden de recuerdo, porque es un recuerdo que no se va a la basura. Yo creo que eso es algo también muy importante, que no hagamos cosas que... Mira, a veces gastamos muchísimo dinero, ¿y saben en dónde terminan en nuestros arreglitos? En la basura. También pueden servir de invitaciones y aquí adelante ponerles la figura que quieran y acá atrás pues todo lo que es la misa, la fiesta y todo. Pues está súper bien, y aparte ya lo tienes, lo pones en algún lugar, se ve padrísimo y ya sabes que es tu recuerdo porque atrás trae toda la información. Sí. Y aparte se pueden limpiar con trapo húmedo y todo, la tierra, y no se despintan. O sea, esa es la ventaja, que también yo doy garantía de que pues sí le meto material caro, pero lo hago como si fuera para mí. Es que eso es lo importante, que las cosas uno las hace con pasión y que las haces queriéndote tú, así como verte en tu casa con mil cosas, ¿no? Sí. Los borreguitos, promueve tus borreguitos ahorita para borreguitos no siempre. Para la Oigan, para año este nuevo. Este es un modelo que es el único que tenía ahorita, pero pero sí, muy bonito, la para verdad. Para la lana. Para la lana, Ahora para diciembre. Para lo del Feng Shui también me estuvieron pidiendo fridas. Perritos, porque fue el año del perro. Pero esa es la marina, ¿no? La que rescató. Pero estos son para los rescatistas, ¿no? Ah, sí, pero ya le puedo dejar así también. Vean esto. Aparte es el llavero. No, bueno. Ya quiero
No, y tiene, bueno, espérame, perdón. Yo no te lo quiero plantar. Todavía tiene hasta su Visor. Su visor. Sí, el detalle. Sí, no, pues, está divino. Y es sacar, sacar patrones, ver cómo, de hecho tengo una clienta que me encargó unos chilaquiles. Sí, porque entre más. ¿Chilaquiles? Bueno, del perro chilaquil, no sé si recuerda. Está todo feo. Y por más feo que se lo quise hacer, nomás no. Te salió feo. Le digo, pues es que siempre trato de ponerle parte de mí, ¿no? Y digo, por más feo que lo quise hacer, no. Me salió muy tierno. Bueno. Era un chilaquil tierno. Sí. Alegre, un chilaquil alegre. Las bufandas, bueno. Mire, traigo nada más esta bufanda, que es pues como las infinito que le llaman, ¿no? Uh-huh. Es así, se la pone uno para cuando no hace tanto frío, pues así, cuando hace frío, pues nos las enroscamos y ya nos tapó el cuello, no nos estorba, porque luego también por eso no queremos usar las bufandas, ¿no? Okay. Que se nos anda cayendo y todo, y aquí pues ya tenemos frío. Y tenemos calor y nos la andamos cargando y también sirve como un bonito collar, un bonito accesorio. Oye, ¿más o menos cuánto te tardas, por ejemplo, en hacer un detalle? El perro. El perro. Porque así tiene perro, yo me lo voy a llevar. Tiene su chaleco, se le quita. Y aparte también haces accesorios para los perros. Sí, o sea, de todo me han pedido, les digo que si quieren verla. Este está padrísimo también. ¿Cuánto tiempo te tardas, por ejemplo, en hacer el perro? Uno así, uh-huh, dedicándome, uh-huh, sin pararme, yo creo que como hora y media, 2 horas. Wow. O sea, chicas, días, de verdad, miren, ya teniendo mi patrón. Vean el trabajo que se hace, no regateen. Si les dicen que cuestan 3 pesos, paguen esos 3 pesos, porque el material, el tiempo es de calidad, y háganlo. Perdón. El tiempo, ¿no? Sí. O sea, hora y media. No, oigan, aquí ya se están perdiendo las cosas, ya no regresaron. Marina se perdió. Qué padre, la verdad es que el estar todo haciendo tus monadas, porque sí, están preciosas. Pues bueno, vamos a platicar ahorita con Cari. Cari, platícanos también tú de tus manualidades. Claro que sí, yo me dedico a hacer pasta flexible, jabones y madera. Ahorita en este caso nada más traje pura pasta flexible. Igual que ella, le dedico mucho tiempo y sí, a veces también me piden unos muñecos que digo, ay Dios, ¿de dónde salieron, no? Y me tengo así como que hacer un viaje a ver a dónde los encuentro y ya los saco y los empiezo a moldear. También sí tengo mucho, o sea, me tardo mucho en hacer también las piezas. Karina Casco, a ver, ¿por qué Karina Casco empiezas a hacer tus manualidades? Yo empiezo a hacer mis manualidades desde hace aproximadamente 12 años. Uh-huh. Primero fue así porque me gustaba pintar. Entonces, me pasó algo que me hizo empezar a pintar y a trabajar, uh-huh, y todo eso, ¿no? Entonces, de ahí comencé, estaba yo embarazada de mi hijo, el chiquito, uh-huh, hace 12, 13 años, empecé a pintar cositas y yo las llevaba a una papelería. Y de ahí empecé yo pasaba y no se vendía, yo decía, ay Dios mío, ¿yo aquí ando? ¿Qué me va a ayudar? Sí, claro. Yo me trababa. Y entonces de repente vi que sí las vendían, uh-huh, y me pedían más y otro poquito y otras poquitas. Y entonces de repente empecé a crecer un poco más. De ahí me empezaron a pedir más y más y más y más. Yo me dedicaba nada más a pintar la madera. Uh-huh. Y yo soñaba con hacer esto, pero no encontraba el lugar exacto para que me dieran la clase perfecta, porque yo veía unos lugares donde la pasta estaba toda fea, o como transparentosa, uh-huh, o así como que no me gustaba, ¿no? Y de repente un día llego a una tienda y veo una cajita de Jack, siempre me acuerdo de esa cajita, y yo dije, Dios mío, ¿quién hizo esto? Me dicen, pues tal persona, y me dijeron que iban a dar cursos, entonces yo ya me apunté. Y dijiste, de aquí soy. Sí, para la pasta, de la pasta sí tengo aproximadamente, no sé, como unos 6, 7 años. Uh-huh. Y sí, o sea, este es mi estilo, ya es mi estilo, yo trabajo
para todo lo que quieran, o sea, para fiestas, bodas, bautizos, 15 años, el diseño que quieran, yo les puedo hacer, el diseño se los puedo hacer yo, o si buscan en internet también los pueden encontrar y ya decirme, yo se los hago. Ay, qué padre. A ver, pero presúmenos, porque claro, vean qué lindas están. Estas también están trenzudas. Para el 15 de septiembre. Pero, o sea, vean qué hermosas cosas hace Karina Casco. Sí, están presumidas. Miren. Y el novio. El novio. Es que, chicas, si no lo ven bien, métanse a las páginas. Ándale, ahí está todo. La verdad es que esto, el trabajo, ¿cuánto tiempo te tardas? Ay, sí, la verdad es que sí, me tardo aproximadamente unas 4 o 5 horas a veces. ¿Por muñeco? Sí, porque tengo que esperar a que sequen las piernas, luego los pisitos, luego el cuerpo. Primero son las piernas para que tengan el soporte de todo. Ok. Sí, depende de la figura. Sí, no está padre. Sí, le trencé los colorcitos también a la muñeca. Oigan, qué bonito, y aparte hace muchas cosas, tiene novios. Novios, unicornios, que están de moda, me están pidiendo unicornios. Pero eso es para las niñas, ¿no? Los 15 años, todo. Ay, no, a mí también me gustan, ¿eh? No, pero digo que ahorita las niñas es que han puesto. Sí, enseñándole el ombligo. Clásico mexicano. Si se pierden. Chelero. Oye, si se pierden, preguntas aquí en la producción. Claro. ¿Dónde las pudieras encontrar? Claro. Sí. Pero la parejita se va a perder aquí. Ah, perfecto. Perfecto. Hay preguntas, a ver en dónde te las pueden dejar, yo no sé. Por favor, ¿no? Voy y busco. Bueno, pero qué padre. O sea, de verdad el trabajo hay que valorarlo, hay que... Es que, ¿no te tocan mamás que de repente piden cada cosa rara? Ah, sí, de todo, hay de todo. O sea, hay de todo. O sea, desde la que te pide algo fácil a la que te pide algo que dices, híjole, y se lo haces. Y a mí, por ejemplo, me fascina cuando yo les entrego algo y... De verdad, yo no espero que me paguen. O sea, yo con la cara que ponen así de, ¡ay, qué lindo! Yo estoy pagada. Yo tenía un local, yo tuve un local y llegaba la gente a mi tienda y cuando recogían las cosas, de verdad, o sea, cuando veían sus arreglos así, 20, 30, lo que fuera, hacían la cara de sorpresa y yo me quedaba así de, ¡ay, qué padre! Te ayudo a subirlos al coche. Ni siquiera cobraba. O sea, yo con eso estoy feliz. Eso me llena más, te lo juro. O sea, se me olvidaba cobrar. Pero obviamente ellas me decían, ay, te pago, ¿no? Y yo, ay, de veras. Sí, pero, te cobro, de verdad, gracias. Pero sí es muy padre cuando les gustan mucho. O ver los novios, por ejemplo, en un pastel y cositas así. Eso pasa cuando en realidad amas tu trabajo. Sí, ay, sí, de verdad que sí. Me encanta. La verdad es que sí. Y se te va el tiempo haciendo las cosas. Cuando ves, ya son 2, 3 de la mañana y tú haciendo... ¿Ustedes tampoco duermen? No, sí, pero tampoco. ¿Qué, niños duermen? ¿Qué es eso? Oigan, qué padre. Y pues bueno, acá vamos a hablar con Carlita Peralta o Carla Cruz, que ya le pusimos Carla Cruz. Pues yo conocida como Carly Cruz. Como Carly Cruz. Pues antes de que ella empiece a presumir sus cosas, yo voy a presumir nuevamente mi gelatina, porque está padrísima, es la que está aquí adelante, tiene mi nombre, tiene... que son corazoncitos y florecitos y estrellas. Está hermosa. Ahí está hermosa. Está muy bonita. Y nuevamente les digo, no les voy a compartir. Gracias. Ahora sí, Carlita, presúmenos tu trabajo. Pues mira, yo me dedico a las gelatinas. Uh-huh. Ya tengo aproximadamente 5 años. Uh-huh. Nada más que al principio no era así como venta al público, nada más era entre familiares y conocidos. Okay. Tiene aproximadamente un año, año y medio que sí lo empecé a hacer al público. Ajá. Esas que son personalizadas, me gusta mucho hacerlas, porque desde que las empiezo a hacer y empiezo a hacer los colores, digo, ay, va a quedar muy bonito. Entonces me gusta empezar, cuando estoy haciendo los colores, me gusta cómo va quedando y el irlas acomodando, me gusta mucho. Y siempre cuando ya la desmoldo, y todo, bueno, no la desmoldo yo, siempre me ayuda mi hijo. Uh-huh. Entonces, gracias, hijo, cuando lo vea. Le mandamos un beso. Cuando la desmolda y la veo, digo, ay, qué bonita, me quedó bien padre. Les quedó porque te ayudó un poco. No, pero él nada más la desmolda. Pero te ayuda, pero... Oye, dale su crédito, no seas grosera, sí, ya no te va a querer ayudar al ratito. Sí, después hasta va a decir, mamá,
Ya no sola. Hasta tú aquí. Sola. Hasta aquí llegó mi trabajo. Mientras no te salgan como el mío que te cobran. Ah, bueno. Bueno, pues también a veces sí. Para si alcanza, pues los claro. motivas un poquito. Sí, ¿por también, no? ¿Por qué no? Sí, hay varias, ¿verdad? Pero esas me gusta mucho hacerlas porque, igual como tú, siento mucha satisfacción cuando sí. veo la cara, cuando la entrego, sí. y que me dicen, es que, ¿sabes qué? No la queremos ni partir. Sí. Porque exactamente cuando la vemos, o sea... Hice una de un unicornio uh-huh. que me la pidieron, se la dieron a una niña y me dice, no la quiere partir. O sea, sí, no la quiere sí. partir. Es que qué lástima partir un trabajo tan bonito. Sí, por eso no. trabajo esto, porque el fondant a mí me da terror. Que sí, se lo coman o que no. Yo digo, no, mejor que se lo queden sí, para claro. siempre. Mejor así. No, sí, sí. Oye, tanto sí. trabajo y de repente te lo tienes que comer. Digo, es hermoso. No, bueno, no, pero sí, están sí, muy ricas, sí. entonces pues, te la tienes que comer y ya cuando te la comes dices, bueno. Pues sí, también. Pero, claro. Eso sí. En una foto y eso bueno. sí. Sí, esa, ¿no? Manejo varios tamaños, digo, estas son las personalizadas, hago para 16 personas, para 18, para 10, para 6. Pero manejo también lo que es el tamaño chico, que me lo piden mucho para los niños o para mesas de postres. Que está padrísimo, que eso sí. es increíble. O también para lunch. ¿Puedes pasarnos los tamañitos, las chiquitas? Ándale, esas. Ese es el tamaño chico. Uh-huh. Este es ideal para... Porque, ¿sabes qué? Empecé con este tamaño. Pero luego me decían... Y este es de bombones. Manejo de queso, gelatinas y costres. Entonces, este es postre de bombón. Ajá, ya lo vi. Y antes hacía este tamaño, pero siempre me decían, oye, no haces más chicos porque los niños no se lo acaban y se desperdician. Uh-huh. Entonces fue que salió este tamaño y está ideal para los niños. Sí, uh-huh. No sé, a ustedes pasa, van a una fiesta y de repente pones la gelatina, empiezas a uh-huh. servir los pedacitos y un chorro de pedacitos por todos lados. Desperdiciados. Sí. Hay que desperdiciar mejor. Sí, por eso mira, este tamaño sí. es ideal. Sí. Entonces, ya si quieres más, pues vas y tomas otra y ya no se desperdicia tanto. Uh-huh, exactamente. Y bueno, para los grandes si quieren. Y si no, aquí sí, si también... ¿Quién sabe si se pierdan? ¿Quién sabe también en producción? Todo esto como que cuando nos vayamos... A ver si... Yo no sé. Van a perder muchas cosas. Muchas cosas, niñas. Aquí muchas. Se queda. Si tal cual está montado, aquí se queda, ¿eh? Sí. Manejo más de 25 sabores. Pues, a ver, también, platícanos. Empecé porque, ¿sabes qué? Las gelatinas son como, no encontraba yo sabores que fueran poco comunes, siempre eran como los más comunes. Ajá. Entonces, mi primer sabor que hice fue cuando estábamos mi esposo y yo tomando un café, uh-huh. y me dijo, oye, ¿no habrá gelatina de cappuccino? No sé, pero ahí fue cuando empecé a investigar, uh-huh. experimentar, y un día les hice, ya me salió después de varios intentos, no fue uh-huh. la primera, me salió la gelatina de cappuccino, se las di, les gustó mucho. Entonces me dijo mi marido, oye, está muy, muy rica. Uh-huh. Esa fue mi primer sabor, ¿y qué crees? Ahorita ya no me dio tiempo de hacerla. Traigo 6 sabores, ¿verdad? Ay, no, pero sí, que se regrese por el cappuccino. Porque esa sigue siendo una de las favoritas. Uh-huh. Oye, qué padre. Qué rico. También hago, ¿sabes qué? Me piden mucho las grandes y le puedo poner ahí felicidades y tu nombre o suerte, gracias. Para el día del abuelo me pidieron. No, y es que está padrísimo para los detalles, de repente que no sabemos qué regalar y hay que ser auténticas, ¿no? Sí. Y diferentes. Sí, eso está genial. Me lo han pedido para las maestras, fíjate. Okay. La gelatina para 4 personas y les pongo el nombre de la maestra. Entonces es personalizado y... ¡Ah, qué padre! Me gusta hacer. Bueno, vean ahí mi gelatina que dice Miriam y está padrísima y está personalizada. Y de verdad no la pedí. Y bueno, yo estoy... Me da gusto exactamente cuando la entregó y veo. Estaba como niña chiquita yo afuera y yo... ¡Sí! No, ese es su padre, ¿no? Y aparte de que, ¿sabes qué? La gelatina tiene beneficios también. A ver, es alta en colágeno. Uh-huh. Entonces eso nos ayuda a las uñas, a la piel, al cabello... a las articulaciones, uh-huh. los tendones, también nos ayuda a la digestión. Uh-huh. Es recomendable, bueno, puede ayudar a uh-huh. la digestión. Por ejemplo, las carnes o los lácteos, si comes gelatina, te facilita la digestión. Ok. Uh-huh. También tiene muchos aminoácidos. Uh-huh. Los aminoácidos como la glicina y arginina, ese te ayuda a contribuir a la construcción muscular. También potencia la quema de grasa. No quiere decir que vas a bajar de peso, ¿verdad? No, tampoco. Ay, ya, sí. Ya todos querían gelatina, ¿verdad? Dijeron, no, pues de aquí somos. Sí, por favor. Y también nos ayuda a potenciar el sistema inmunológico. Okay. Es por eso que cuando
en los hospitales lo dan como sí, la gelatina, porque te ayuda a la digestión y te ayuda a potenciar el sistema inmunológico. Cuando sales de alguna enfermedad, tu dieta te blanda, recomiendan sí. que comas gelatina. Y que se vean así de bonitas mejor. Ah, sí, exactamente. En el hospital, sí, con sí. su nombre, a cada enfermo. Se alivia más personalizado, pues hasta gusto da. Exactamente. Ay, qué bonito, yo sí quiero. Bueno, no, yo sí quiero mi gelatina, pero no insiste. Pero a las otras les puedo invitar, tenemos de los otros sabores, ¿verdad? Muy bien, gracias. Oye, no sé, pero la mía, es mía. Oye, y bueno, ahorita vamos a seguir platicando sí. con todas, sí. pero es como que un poquito de cada una. Uh-huh. Y bueno, viene Lili y viene Laurita. ¿Cómo? A ver, platíquenos ustedes qué hacen. ¿Por qué dedicarse uh-huh. A la cara o a los cosméticos? O platíquenos. Bueno, nosotros somos dermocosmiatras, uh-huh. venimos de Clínica Dermocosmética Natural Life. Les platicamos un poquito, nosotros nos conocimos dentro de la escuela y decidimos emprender un negocio, una clínica spa, uh-huh. ¿sí? Pues estamos dedicados al cuidado de la piel, a la salud de la piel integral, obviamente facial y corporal, ¿sí? Contamos también con aparatología que nos ayuda, pues obviamente antes pues era, ¿no? Bueno, en épocas antiguas, pues muchas veces ocupábamos los mismos, ¿no? Procedimientos naturales para tratar la belleza, ¿no? Tanto de la piel como de mascarillas corporales, etcétera. Ahorita pues ya la tecnología ha ido cambiando mucho. Hay mucha aparatología que nos ayuda, muchos tratamientos que nos pueden favorecer, como decía, ¿no? Ya los activos ya se pueden introducir a tu piel, ya podemos nutrirla desde ese aspecto. Acuérdense que pues siempre, ¿no? La uh-huh. clave de todo éxito para tener una buena piel y todo es la constancia, ¿no? Dicen, es que mira, es que tengo granitos, estas manchas, pero sí muchas veces no nos nuestro aspecto, ¿no? Te dice realmente qué saludable estás. Entonces, a mí me encanta mi trabajo, hacer lo que, y ver también, por ejemplo, que puedes ayudar uh-huh. a que muchas personas, por ejemplo, los niños tenemos tratamientos antiacné, que los niños ahorita, ¿no? Con tantas cosas, el bullying y todo eso, uh-huh. que lleguen contigo y se sientan felices de que están terminando con su tratamiento, a nosotros nos llena mucho. Qué padre, ¿no? Y tú platícanos, Laurita García. Bueno, miren, complemento la información. Contamos con muchos servicios, que es desde una limpieza facial, control de acné, depilación láser, tratamientos neuromusculares, también tratamientos para moldeado corporal, y también contamos con médico bariatra para pérdida de peso. Okay. Entonces es una clínica que está complementada, bueno, complementa todos esos servicios, también contamos lo que es nutrición. Hay muchas personas uh-huh. que no sabemos que es un médico bariatra uh-huh. y sería padre que ustedes nos explicaran, porque uh-huh. de repente escuchamos, hay muchos términos nuevos sí. y de repente decimos, ay, mejor yo voy con el médico general a ver si me sí, y pasa, ¿no? Entonces sí, sí estaría padre que nos platicaran. Ok, el médico bariatra es el especialista en control de peso y obesidad. Ya ve la obesidad desde un punto de vista más que nada por salud, ¿no? Muchas veces tratamos de bajar de peso y no podemos, ¿sí? Influyen muchos factores para bajar de peso, ¿no? Tiroides, el sedentarismo, muchas cosas, ¿no? Entonces el doctor siempre te lleva de la mano, siempre te lleva de la mano con una dieta adecuada, un plan nutricional, ¿sí? Que se adapta a ti, está muy sencillo. Obviamente mucha gente tiene miedo al médico bariatra. ¿Por qué? Porque sabe, me va a dar medicamento y yo no uh-huh. quiero tomar medicamento porque uh-huh. me dicen, sí, claro. No, acércate con cualquier médico, ¿no? Yo creo que el hecho aquí es que tú te atiendas, te cuides, ¿no? Antes de que desencadene un problema mayor, ¿no? La diabetes. Sí. Entonces, el médico pues es el que nos ayuda, él trabaja con nosotros y cada semana él está pendiente. Te da, controla tu peso, tu talla, te lleva tu dieta
Y cada semana te toma tu glucosa también. Entonces es muy importante que estés en control, pero como te digo, ¿no? Ningún tratamiento funciona si no tienes constancia. No es que tiene el empeño, no tiene la dedicación. Y sobre todo, ¿sabes qué? El que tú te cuides físicamente, que por ejemplo, una limpieza facial, el que cuides tu peso, tu talla, todo eso, habla muy bien de ti, pero de cómo te quieres. Sí. Entonces, muchas veces dicen, no, es que ya no pude continuar con la dieta, ya no, porque mi trabajo, porque, por ejemplo, en Mujeres Maravilla hemos visto que, oye, yo quiero un doctor, pero que me baje rápido de peso y que, que ya termine muy rápido y ya no suba de peso. Pero es que no tengo ni tiempo, salgo de la cita de la mañana y regreso a las 10 de la noche. Hay muchas formas de cuidarse, ¿no? Yo te platico mi experiencia. Hace como 2 años yo estaba con 85 kilos arriba. Y en la página, bueno, se ve, ¿verdad? Aquí, 85 kilos. Y con el médico, con la ayuda del médico, o sea, me controlo en peso. Eso te voy a decir más o menos como en 8 meses más o menos llegué a mi peso ideal. Que te digo, ay, todavía por vanidad, dices, hay unos 3 kilitos abajo. Y ahorita, simplemente como ya te ves diferente, la gente ya te pregunta, oye, ¿qué hiciste? No, yo pues yo quiero. Entonces muchas veces habla eso de ti, ¿no? Contagias a las personas. Oye, ¿qué te haces en tu cutis? Oye, ¿por qué? Entonces todo eso pues sí te motiva, ¿no? A seguir adelante y pues sí. Y chicas, sí se puede hacer los cambios, empezando por uno mismo. O sea, desde que haces la gelatina y lo haces con un empeño increíble, desde que empiezas a ver tu cara, te ves en el espejo y dices, ay, una cremita de repente, ¿no? Como que, híjole, ¿cuándo? Más bien no tendremos que esperarnos a que nos pasen las cosas, sino empezar a cuidarnos desde hoy. Prevenir. Quererte. Claro, a veces comemos mal y no nos importa, ay, no pasa nada, un día, y mañana, ay, no importa, hoy también, y así nos llevamos toda la semana, todos los meses, todos los años, y nuestro propósito de año nuevo, que ya se viene diciembre otra vez, empezamos, no, en el 1 de enero ya, mi propósito es adelgazar, ajá. Sí. O el lunes nunca llega. Claro. O se te pasa. Sí, bueno. Entonces, el lunes, como no llegó, pues el martes ya no hiciste dieta. No, ya la próxima semana seguro empiezo. Y se te pasan los 365 días queriendo hacer dieta. Yo no estoy en contra de los medicamentos, pero yo no... Es algo que no va conmigo y yo no lo haría, ¿no? Tengan mucho cuidado. Exacto. Acérquense a algún especialista. Un especialista, médico, claro. Que todas sus dudas les aclaren. A ver, les voy a leer algunos mensajitos antes de continuar. Dice Diana, Diana Miriam. Mucho éxito para todas, son unas guerreras que luchan día a día por salir adelante. Gracias. Pau gracias. Oliveros nos manda saluditos. Gracias. Todos preciosas, Flor y más, felicidades por ser unas mujeres valientes y decir sí, sí a las oportunidades que se presentan. Éxito. Gracias. Y ya no puedo leer lo demás, ahorita lo... Dani, saludos a todas desde la oficina. Ustedes conocen el éxito, hacen lo que les apasiona. Y sí, claro, chicas. Sí. Luna Flores... hola Carly Crush, qué guapa, compren sus gelatinas, son lo máximo. Cuando la línea deportiva que me ¿cómo? Cuando la línea deportiva que me comentaste. Ah, es que esa es otra que estoy trabajando en yo, un proyecto. Y no nos has platicado. Es que estoy dando chance ahorita en la segunda vuelta. Ah, bueno. Pues entonces empezamos ahora sí para sí, lo que pasa es que estoy trabajando en un proyecto nuevo enfocado a los deportistas. Porque los deportistas también les puede ayudar para agilizar su recuperación física. Okay. Entonces, estoy trabajando en un nuevo proyecto, en una gelatina baja en azúcares con alto contenido en colágeno. Wow. Sí, okay. Entonces, estén pendientes porque... Sí. Oye, ¿y azúcar para diabéticos? ¿Saben que la mejor dieta es la que tiene un diabético y no necesariamente tenemos que tener diabetes? ¿Por qué? Porque son las porciones que deberíamos de comer y son las cosas que debería ocupar nuestro cuerpo, pero, no, hasta que nos dé diabetes empezamos con la dieta, ¿no? De hecho, también sabes que hay personas que son intolerantes a la lactosa y también hago gelatinas con leche de almendra, porque hay personas que no pueden comer, sí, entonces con la leche de almendra también se trabaja muy bien y me las pido. O sea, cuando ustedes pidan una gelatina con Carlita Crush,
es decirle, a ver, te voy a dar mi diagnóstico. Tengo esto, 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 pero necesito una gelatina que esté deliciosa y grande para que me dure 2 días, pero grande. Sí, yo se las puedo hacer. Sí. Oh, ¡qué padre! Sí. Y bueno, ¿y por qué salió este proyecto de las gelatinas para deportistas? Porque mi esposo ahorita está en el gimnasio, hace ejercicio, entonces él está investigando y todo, ¿cómo te puedes tú ayudar? Porque para protegerte las rodillas, tus articulaciones, tus tendones, que luego muchas veces los que hacen ejercicio es lo que se les empieza a lastimar, entonces, a desgastar. Entonces, por eso fue que, ahora sí que le doy crédito a mi esposo, él fue el que me ayudó a... Una lana, no, mucho amor. Claro, usted dele mucho amor. Dele mucho amor. Y ya no nos metemos en cosas. Exacto. Oye, qué padre. Estos son los proyectos que hay que echarle ganas, que hay que apoyar. De verdad, tenemos como mujeres y también como hombres mucho talento. Mucho talento que podemos sacar y que podemos estar anunciándonos. Sí, digo, gracias a ti por la oportunidad, porque si no tuviéramos este espacio, no lo podríamos hacer. Entonces, muchas gracias. Sí, gracias. No, gracias a ustedes. Y lo que sí me gusta es que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si quieren venir al programa, nada más un mensajito al grupo. Digo, ahorita estamos con Mujeres Maravilla. Anúnciense en el grupo, pónganse en contacto con las administradoras, con Faride, para que ellas les digan cuál es la dinámica para estar aquí. Yo voy a tratar de anunciar a más grupos, porque aquí no hay competencia. Yo creo que las competencias somos todas, ¿no? Sí. Pero nos competencia para mejorar, sí, para claro, apoyarnos. Y bueno, ¿y tú por qué empezaste con tu proyecto? Aparte de que te gusta y de que te nace... No sé, ya era como que ya lo quería hacer porque ya, no sé, me fascina. Uh-huh. Y de hecho, hasta el día de hoy sigo enamorada de mi trabajo. O sea, okay. Yo sigo enamorada de mi trabajo. Y entonces, por ejemplo, si llega alguien y te dice, oye, tengo un bautizo y quiero 50 muñequitos, o sea, ¿con cuánto tiempo de anticipación necesitas para que te hagan un pedido grande? Porque ya vimos que... No puede ser de 3 días. Mira, la verdad es de que yo sí espero que me los pidan, no sé, 1 o 2 meses antes, pero normalmente las personas no son así. Te lo piden media hora antes. No, para nada. Como soy una mujer maravilla, pues les digo que sí. Entonces, no duermo, aproximadamente sí, como depende, 50 por ejemplo un mes, ¿no? Por ejemplo, porque tengo otros pedidos, entonces los voy intercalando, pero cuando ha habido veces que sí son de emergencia. Una vez me pidieron 100 velas para un bautizo porque les quedaron mal, pero para ayer. Me dijeron que se las hacía yo en 3 días. Y yo en ese tiempo, bueno, ese día, esos días no tenía tanto trabajo. Obviamente les cobras más porque pues es de emergencia. Y y yo les dije, sí. Pero cuando yo ya estaba trabajando, dije, ¿cómo crees? ¿Cómo se me ocurrió decir que sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿En qué momento? Bueno, mi hijo, igual que todas, o sea, mi hijo también me empezó a echar la mano, a pegar cositas, a hacerles los moñitos, pegar las velas. Pero te estaba regañando, ¿no? Ya estábamos desesperados. De hecho, salimos, pero también, de hecho, las personas que me los pidieron, son mis clientas hasta el día de hoy, y ahorita, de hecho, tengo un pedido también para ellas, para una boda. Y les voy a hacer 80 portarretratos. Pero ya con tiempo. Pero ahora ya me los pidieron con tiempo. Entonces no hay ningún problema. Pero ese día fue porque les quedaron mal. Y mi hijo, bellísimo, siempre que estoy. Ya que me ve así bien saturada, empieza bien bello a ayudarme a pegar, a poner y todo. Y ya vámonos, ¿no? O sea, ya los llevamos a la fiesta. O sea, vámonos, los subimos al coche. Y me ayudó a bajarlo y todo. Y felices, me agradecieron como nunca, de verdad, bien lindas, estaban fascinadas. Y yo dije, ay, bueno, ya valió, cumplí, pero por eso te digo que por eso somos las mujeres maravilla, ¿no? Sí. Entonces, luego hay veces que dices, no te pases, yo siempre digo sí. O sea, ese es mi, no sé si es defecto o virtud, pero yo sí, y ahí tengo la lista de todo lo que tengo que hacer y yo...
¡Oh, sí, también! ¡Sí, cómo no! Y no, no, en la noche en me levanto a veces a las 4 de la mañana, o sea, así como que, como búho. Pero sí, trato de cumplirles, creo que a nadie le he dicho no, creo que no. Bueno, es que ustedes sí tienen una varita mágica. Bueno, no todas, yo creo que cada quien en sus proyectos, ¿no? No, yo sí. Y aparte los hijos y la casa y todo. Exacto, o sea, que no es nada más. No sé ni cómo le hacemos esto. Nos tenemos que dividir en mucho. Ya sé. Muchas partes. Yo pensé que la única loquita era yo, pero no. O sea, de verdad. Habemos muchas. Habemos muchas. Ya llegamos otras. Creo que ya me siento como que bien. Me siento en mi mundo. Qué padre. Bueno, déjenme seguir leyendo los mensajitos. Nos quedamos con Laura Flores, que te echo porras a ti. Gracias. Bueno, a todas, ¿no? A todas, pero sí, nos dijo de tu proyecto que no nos querías platicar. Adriana Pacheco dice, éxito, chicas, manténganse haciendo lo que les gusta. Karen López, que también es Mujer Maravilla. Vero Suga, ¿cuándo vas a venir, Vero Suga? Ah, muy rico todo lo que... Hola, Miriam, saludos, ¿eh? Chicas, sí. Qué bonitas cosas. Sí, mi prima, Rosario Cárdenas, muchas felicidades, chicas. Les mandamos muchos besos. Gracias. Y sí, vayan también a Suga, en Suga se comen unos camarones y con la salsa del patrón. Ahí está ya tu comercial. Vayan a Suga. No, pues esa es la idea, ¿no? Que nos ayudemos. Claro, hay que ayudarnos, apoyarnos. Recomendarnos. Y una recomendación, miren, a lo mejor si el servicio no fue bueno o si el producto no fue bueno, guárdenlo en su casa, no pasa nada. Habrá muchas, a lo mejor en ese momento por algo no se hicieron bien las cosas, a veces juzgamos antes de saber el motivo, ¿no? No lo hagamos, pero empecemos por nosotras mismas. Entonces, no podemos cambiar el mundo si no cambiamos nosotras. Claro, claro. ¿No? Y Gaby, cuéntanos, ¿tú por qué te nace la idea? De hacer los amigurumis, bueno, yo hago manualidades desde chica, desde los 8 o 10 años hago manualidades, empecé con los bonsais de chaquirón. Ok. Y pues de ahí, mi abuelita me decía que era para que me entretuviera y no estuviera pensando en la inmortalidad del cangrejo, pero siempre me ha fascinado todo lo que es la manualidad, ¿no? Y a tejer, ella, todas las nietas nos enseñó a tejer, porque decía, tienen que aprender a tejer, porque cuando yo no esté, se van a acordar de mí. Y sí, es cierto, Y de ahí, pues, empecé con el foamy, con el fieltro, con bordar fieltro, bordar las bolsas, como esta, que esta, no sé si la vieron. También presúmela. Sí. Bueno, sí la vimos nosotras, pero nosotras, pásamela por acá. Esta bolsa que es igual, desde hecho la bolsa, hice la bolsa, la bolsa también el bordado, y estas son las de batalla, de hecho, que para que te la cuelgues andes para todos lados y fue lo que me enseñó mucho mi abuelita de las últimas cosas que me enseñó a tejerlas. Sí, no, esto es, bueno. O sea, hasta suspiré porque práctica. Nada más de saber el tiempo que te tardaste en hacer una de estas. No, y aparte con ese tipo de material te lastiman mucho los dedos. Sí, porque no es como el suave. Ándale, ajá. Se siente como durito. Pero sí te lastimas, ¿no? Pues yo le digo a mi marido que no sé si ya estoy callosa. Ya pero sí, y de hecho los amigurumi los empecé gracias a mi hijo el mayor que quería un regalo especial para su primera novia. A ver, pásanos por acá, que ese no los presumimos. Para la primera novia. Para la primera novia. Casi me dio un infarto a mí. Salió feo. Ese sí. Ah, miren, sí le salió feo para que era la primera novia. Entonces. No, de hecho ya te lo regaló, que ya con lo que es mi página formal, Proyecto Arte. Qué hermoso. Tengo dos años, ya voy para tres años. Ahorita para Halloween. Sí. Sí, ya voy para tres años en mi proyecto, ya más formal, ya con tarjetas, y es como comentabas, ¿no? Podemos tener una tarjeta muy bonita, pero si nuestro trabajo y nuestro servicio son malos, y nuestro trabajo habla por nosotras, o sea, y es la mejor recomendación de boca en boca, y pues gracias a Dios, pues he tenido muchos pedidos. Yo no tengo temporada de, ay, bajas, sube, o sea, Todo el año, y como les comentaba, por algo está el Baymax, mamá, hazme un Baymax. Le digo, pero es que no lo sé hacer.
es que sí, como ahorita por eso me acordé, me dice, es que tú siempre puedes todo. Porque ah, cosas que sí. pedían en la escuela, no, yo lo hago. O mi voz siempre, mi mamá lo hace. ¿Y por qué dijiste sí. que sí? Porque tú puedes. Y sí. Y total, me buscó la figura y todo. Dije, pues me aventé. Mi primer amigurumi sí, pues fue del tamaño más o menos como de Alicia. Fue un Baymax de ¡Oye, está hermosa! Sí. Fue un Baymax chiquito y cabezona. Y aparte, le puedes cambiar el vestido. Así, uh-huh. hecho Blancanieves, la Bella, sí, Sofía. O sea, las princesas que quieran. Hay veces que no, las quiero de llavero, las quiero de... De hecho, por mi página también, hace 6 meses se fueron a Francia, se fueron 50 Fridas. Oh, wow. Gracias a Dios, pues me empecé a internacionalizar gracias a esas clientas. Wow. Me conocieron sin querer. Uh-huh. Y pues ahora es que ahí vamos. Caminando. Caminando, gracias a Dios. Y pues le agradezco a mi hijo, el mayor, que fue el que... Fíjate. Pues, bueno, es que mis hijos también me ayudan, mi marido me apoya, pues cuando tengo mucho trabajo, él me apoya con la casa cuando tiene tiempo y mis hijos, pues... Ay, qué padre. Fueron mis primeros sí. clientes, ¿no? Que con sus compañeritos, sus, uh-huh. y así que yo quiero esto, yo quiero el otro, y tu mamá me podrá hacer esto. Y pues también sí, lleva el trabajo de investigación, porque ahí me encargó una chica de un grupo, yo no lo había escuchado, de Metallica, que Ghost, quién sabe qué se llama. Roses, no. De hecho, vienen vestidos de calacas. O de fa. No, eso no sé. Y el personaje se llama Papa Emeritus, quién sabe qué. Y pues me mandó la foto, pero pues ahí estuve buscando y ya le puse su detalle y todo. La chica quedó, pues gracias a Dios, fascinada. Y pues de ahí, empezar. Sí, pues de ahí me fueron jalando los compañeritos de la escuela. Y me puede hacer y me puede hacer el otro. Y yo lo quiero así, yo lo quiero acá. Y hay un Batman que me pidieron. Yo lo quiero así con su manita y con su piercing y con y con la inicial y todo. Y pues obviamente que pues todo lleva tiempo, ¿no? Y por lo regular la mayoría de mis trabajos, algunos son copiados de internet y otros son personalizados. Ay, pero qué padre. Gaby Fuentes, que es la que hace este tipo de manualidades, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Tu número telefónico? Mi número de teléfono es 7223359383. Por lo regular es WhatsApp. Ay, dijiste muchos números. A ver, ¿sí, despacito, no? Espera, despacio, con calma. Recuerda que en lo que vamos por sí. la pluma y a ver. Por WhatsApp me localizan, que es el 7223359383. Ajá, ok. O por mi página de Facebook, que es Proyecto Arte, pero se escribe Proyecto Espacio AR, uh-huh. guión medio T. Okay. Le sale el logotipo que me lo hizo mi hijo, que está estudiando diseño gráfico. Okay. Y me hizo mi muñequito, que es un muñequito que está asomado así en una bola de estambre. Sí, ok. Sí. Sí. Y y por eso sí, está así la bolita. Y esto, como son los amigurumis, son kawaii. Uh-huh. Y me dice, te tengo que poner algo simbólico. Y lo de abajo significa Proyecto Arte. Ah, ok. Uh-huh. Qué padre que hasta las tarjetas tienen un porqué. Sí, ¿sí? Claro. ¿Qué mensaje nos darías a todas las Mujeres Maravilla que nos están escuchando y que nos están viendo? Pues que nunca desistan. Si tienen algún proyecto o algo, nunca digan no puedo, porque siempre se puede empezar desde... cero, con 10 pesos, 5 pesos, o con lo mismo que tenemos en nuestra casa, podemos sacar muchas cosas a la imaginación, y todas traemos algo dentro, ¿no? Pero hay veces que se nos da unas cosas más que otras, ¿no? Por ejemplo, como comentaba con Carly, que pues a mí las gelatinas, yo nada más las de sobrecito. Ay, sí, claro. No, igual yo esto también... Hay gente que dice, es que está facilísimo. Yo lo que sí les recomiendo, que no regateen, porque luego me dicen, es que fulana me lo da más barato.
ahora sí que para todo, las competencias, para todo sale el sol, pero también hay que ver la calidad de trabajo, y que realmente estén promocionando sus productos. Por ejemplo, yo todo lo que tengo en mi página, es lo que yo he hecho. No es nada de internet, nada de de que yo, tú lo fabricas. Sí, y pues hay cosas que sí tengo que sacar mis propios patrones, que es donde me tardo también un poco más. Por ejemplo, con esta, que les gustó mucho, esta tiene un significado especial porque fue el año pasado que la sacaron y anduvieron preguntando para lo del temblor. Uh-huh. Y me dijeron, me junté con dos chicas que también tejían, bueno, tejen, y me dijeron, sí, vamos a hacerlo, las que nos encarguen, y el 50% lo íbamos a donar. Al final de cuentas me dejaron a mí sola. Yo con los pedidos, sí fue yo por no quedar mal ni nada, yo los hice grandes, o sea, el tamaño que me los pidieron, los hice a mis clientas. Yo le digo, yo me hago responsable de mis clientas, de las personas que me están contactando a mí, uh-huh. Y ya los hice y todo, ya después, pues ya haciendo cuentas, le digo, el 30% se donó para botitas para la Frida. Bueno, para los perritos. Para los perros. Uh-huh. Eso fue, no fue mucho, pero digo, miren, yo creo que la ayuda, a veces, un peso o una lata hace la diferencia. No necesitas traer cantidades enormes de nada. A veces, hasta levantar la mano hace la diferencia. Y sí, cuando me dijeron, y sí es cierto, ¿no? Que aparte de que, como dice Karina, que pues al verlo, ¿no? La satisfacción de que, y uno de los veterinarios me dijo, es que también estás donando tu trabajo, claro, tu tiempo, y dice, no nada más los 30 pesos, el 30%, dice, también estás donando tu trabajo, uh-huh. Y si eso no se paga con nada, y dice, le digo, es que éramos más, yo hubiera querido hacer más, pero claro, el tiempo y así, claro, como que me comía, ¿no? Y pues gracias a Dios, pues se pudo. Perfecto, pues agradezco mucho, Gaby, Fuentes, que estés compartiendo todos tus proyectos con nosotros, el por qué estás aquí, y vamos a continuar con Karina Casco. Platica, ¿qué mensaje nos podrías dar a todas las mujeres, maravilla? A todas las mujeres que en general que estamos viendo el programa. Pues que luchen por lo que quieren, que nunca se rindan. Que no es fácil, pero que al final de cuentas, después de tocar muchas puertas o no sé, yo siento que a lo mejor no es eso, más bien es luchar por lo que a ti te gusta, uh-huh. Hacer lo que a ti te gusta, lo que te llena, para que a la gente le llame la atención, porque si haces algo que no te gusta, yo creo que no les va a gustar, ¿no? Pero sí que le echen ganas. Yo veo que hay miles de mujeres que salieron adelante con una y mil cosas. Uh-huh. Yo en el grupo, acabo de entrar apenas al grupo, uh-huh. Tiene muy poco, y yo me maravillo de ver, ahora sí que me maravillo con las mujeres maravilla, de ver todo lo que ponen, todo lo que hacen, o sea, está padrísimo, y de hecho es como un grupo muy unido en el que todas nos apoyamos, bueno, se apoyan, porque yo te digo, acabo de entrar y estoy maravillada, yo así, se apoyan todas. Nadie se tira cosas feas, están súper padre, y todas luchan, todas están buscando algo, ¿no? O sea, el mantener a sus hijos, el tener, o sea, el no esperar a que tu marido te dé, o que, no sé, ayudar. Una y mil cosas, ayudar a la casa, son tantas cosas que nos hacen empezar a trabajar. Yo empecé pues porque me gustó, pero después ya dije, no, pues ya, ya vi que sí me dejaba. Y dijiste, ya aquí estoy. Espero en Dios que me dé más, porque a veces ni con esto, a veces te alcanza así como para que. Claro. Pero sí, sí, con esto he ayudado bastante a mis hijos, a mi casa y todo eso. O sea, muchas cosas. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, yo en Facebook estoy como KCM. Bueno, es mi página, uh-huh. KCM. Y en Instagram. Y nada más tengo Instagram y Facebook apenas. Y mi WhatsApp es 722-550-8528. Ahí estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca.
desde lo más chiquito hasta lo más grande, desde lo posible hasta lo imposible. Perfecto. Pues bueno, ahora sí vamos con Carlita Cruz. Yo el mensaje que les daría es que valoren su tiempo. Porque muchas veces te dicen exactamente, que me lo den más barato. Y si hay personas, porque lo he visto en el grupo, que piden un pastel. Uh-huh. Y a veces lo dan hasta mitad de precio de... Luego sí se disparan mucho los precios y dices, wow, o sea, ¿dónde está tu tiempo? Uh-huh. No por ganar un cliente vas a bajarte tanto el precio, porque uh-huh. tienes que valorar tu tiempo uh-huh. y el tiempo de tus compañeras. Claro. Porque no es, a lo mejor no te están regateando, pero tú sola buscas, yo te lo bajo, yo te dejo esto en tanto. Sí, pero el chiste no es ganar también poquito, porque tienes que valorar tu tiempo que estás dedicando. Claro. Entonces, yo sí diría que valorar su tiempo, y también igual las tres veces que piden siempre que, bueno, bonito y barato. Yo digo, yo tengo mis tres Bs. Bueno, bonito y bien hecho. Sí. Bien. Esas tres Bs me gustan más. Sí, porque... Sí. ¿Qué trabajo quieres? ¿No? Uh-huh. Entonces, yo eso es lo que les... Tus redes sociales y tu número telefónico. Me pueden encontrar en Facebook como Jonily Gelatinas. Uh-huh. Es con J-O-N-I-L-Y, Gelatinas. Y mi teléfono 722-169-3428. Pues muchísimas gracias. Y Liliana Aguilar... Bueno, pues, ¿qué mensaje? Pues que se la crean, ¿no? Todo empieza, como tú también dices, con algo muy, muy, muy chiquito, ¿no? Y luego no te imaginas hasta dónde puedes llegar, ¿no? Pero simplemente que te la creas, que te decidas a emprender algo, uh-huh. ya sea por convicción, porque lo necesitas, porque quieres independencia económica, muchas cosas, ¿no? Podemos lograr. Nosotros les compartimos... Hace un año que pusimos la clínica, y este año, bueno, ya es el aniversario en este mes de octubre, y Laurita, empezamos de socias, y Laurita ya... Pusimos una nueva sucursal. Ya hay nueva sucursal en este mes. Felicidades. Entonces, pues ya nos separamos, pero a trabajar juntas, y siempre, fíjate, en el equipo, ¿no? ¿Qué haces? Yo aprendí mucho de ella, pues seguimos siendo buenas amigas, a pesar de que nos separamos con nueva sucursal y todo, pero seguimos juntas, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Que muchas veces te encuentras y no sabes con quién, ¿sí? Y de quien menos necesitas es quien más te apoya. Sí, claro. Sí, entonces, chicas. Sí, sí, cierto. Digo, en el grupo de Mujeres Maravilla, te digo, yo también soy nueva, pero vemos mucha, mucha complicidad entre ellas, ¿no? Sí. Cualquier apoyo. Cosa, oye, yo necesito sí. esto, ¿quién me ayuda? O recomendaciones. Y todas, o mira, ¿sabes que quiero un doctor porque mi niño, un pediatra sí. o algo así? Entonces, todas contestamos, todas tenemos... esas inquietudes y es bueno apoyarnos en estas uh-huh. redes. A mí me gusta mucho. Gracias nuevamente, Miriam, por la invitación. Y deja de que cada una nos pongamos, ¿no? Si estamos viendo que, como dice nuestro eslogan de Mujeres Maravillas, unidas somos más. Unidas somos sí. más. ¿No? Uh-huh. Tus redes sociales y tu número telefónico. Redes sociales, está Clínica Dermocosmética Natural Life. Número telefónico, WhatsApp, 722-652-7284, y la nueva sucursal en Santiago Tenguistenco. Laurita también García. Contamos con la nueva sucursal que está en Santiago Tenguistenco, a un lado de Plaza Mía. Estamos para servirles con los mismos servicios. Número telefónico 55-86-15-6702. ¿Sí? ¿Todo? Uh-huh. Ok, bueno, cuando gusten, estamos a la orden. Estamos aquí en Metepec, estamos en Santiago Tenguistenco. Es el mismo trabajo, el mismo empeño, y pues esperemos y nos conozcan más. Pues muchísimas gracias a este grupo de Mujeres Maravilla que se atrevieron a venir aquí al programa, a este foro, y vamos a hacer muchas cosas más. Así es que las personas que nos estén escuchando, las mujeres que estén interesadas, pues chéquenlo con sus administradoras para que puedan concertar una cita. Y les agradezco mucho a todas las personas que nos han mandado mensajes. Soy Miriam Mendoza y esto fue Un Día a la Vez. Soy
Alfonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Y ya estamos listos para Entre Amigos, una emisión más, y vamos a tener el día de hoy esto. Invitamos a la Universidad UAL Toyocan, 219-9612. Contamos con informática, negocios y contaduría, administración deportiva, becas familiares, colegiaturas congeladas, inscripción gratis, psicología, pedagogía y derecho. Yo soy UAL Toyocan, 219-9612. Hoy es preparación, mañana es éxito. UAL.